Muy bien, ¿qué tenemos que repasar primero cuando vamos a trabajar con este tipo de movimiento? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué tenemos que repasar? Bueno, tenemos que repasar un poco lo que tiene que ver con el trabajar con unidades. En el caso de las unidades de tiempo, recuerden que una hora contiene 3.600 segundos. Una hora equivale a 60 minutos. Y un minuto es equivalente a 60 segundos. Es importante entender eso porque en ocasiones en los ejercicios nos pueden dar diferentes unidades de tiempo, pero en diferentes unidades. Pueden ser en horas, pueden ser en segundos, pueden ser en minutos. Recuerden que cuando hacemos una operación en una sola fórmula, no podemos, por ejemplo, juntar minutos con segundos, horas con segundos, no, tenemos que tener todo en la misma unidad, todo en segundos, o todo en minutos, o todo en horas, ¿sí? Perfecto. Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que repasar. Si no comprendes o no comprendes muy bien este tema de la conversión de unidades, te invito a que visites mi canal Matemática Live. Allí vas a encontrar varios ejercicios modelos, cómo convertir de horas a segundos, de segundos a horas, de horas a minutos, de minutos a segundos y viceversa. Bien, es importante entender muy bien este tema. También tenemos que trabajar con las unidades de distancia o las unidades de longitud. En este caso, en el sistema métrico, en el sistema internacional, trabajamos entonces con el metro. Pero hay equivalencias. Por ejemplo, tenemos que pasar de kilómetros a metros. Un kilómetro tiene 1000 metros. Si pasamos de metros a centímetros, un metro serían 100 centímetros. Y si pasamos de centímetros a milímetros, un centímetro va a ser 10 milímetros. Estas son las unidades básicas. Hay hectómetros, decámetros, pero generalmente no nos vamos a encontrar con ese tipo de unidades en los ejercicios y tampoco en la vida real. ¿Bien?